¿Tú qué? ¿Tú qué? No, hoy empiezo con un tú qué. Dos días, aquí esperando. ¿Tú qué? No, ¿tú qué? No sé ni si se te escucha hoy, por cierto. No se te escucha, mira, de hecho, mira, te mereces que no se te escuche. Espera, 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 que no te he puesto. Espera, te tendría que dejar así, hoy. Espera, a ver, habla ahora. Es que ahora soy, ¿qué pasa? Ya estás. Te lo merecías. Me lo merecía, no hay ninguna duda. Que nada, Javier ya se ha cansado de ignorarme durante dos días y ha decidido presentarse al Bólidos número 35. No tiene nada que ver con los horarios maravillosos que propone, ¿no? Nada que ver. Ni para nada. Es algo que tú avisaste con tiempo y con suficiente cautela de, oye, que igual no estoy disponible. No, para nada. O sea, es una cosa que hay que exagerar y dramatizar, Javier. El drama vende mucho en internet, no lo aprovechamos lo suficiente. Te lo digo, ¿eh? Sí, no. Toda la razón del planeta y del sistema solar. Sí, el sistema solar está guapo, la verdad. Javier, ¿qué tal? ¿Tu semana? Pues muy bien, tío, muy bien. Todo muy correcto. Todo muy correcto. ¿Te gusta el Furbitol? ¡Oh! Es que claro, ayer no hubo Bólidos porque Javi quería ver el Furbitol. ¿Sabes que me puse aquí en directo el... Perdonad que empecemos hoy con lo que surja, luego hay Bólidos. Hay muchos Bólidos que hablar, de hecho, hoy. Hay muchos Bólidos. Pero, ¿sabes que estuve en directo esperándote? Y ya me hartaste. Mierda. Y dije, mira, voy a ponerme el final de la prórroga. Y ya está. Y a ver si se acaba el fútbol. Y fue ponerlo. ¿Ah, sí? Fue ponerlo. Y el gol de Ucrania. Literalmente, creo que no pasaron ni 20 segundos. Y fue el gol de Ucrania. Tío, qué grande, ¿eh? Sí, es que señor. Vi que estaba Shevchenko de seleccionado y dije, coño, voy yo bastante con él. Sí, Shevchenko, es que mitiquísimo, ¿eh? Shevchenko, macho. Shevchenko, qué tío, ¿eh? Qué cara de malo de Alerta Cobra, ¿eh? Pero tiene elegancia, ¿eh? O sea, Sí, tiene. A mí me gusta, tío. Tiene estilo. Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal en tus cosas? Lo que a ti te mola, la IndyCar, ¿qué tal? ¿Te gustó? Está increíble, tío. ¿Te gustó? Fíjate, esta vez hay veces que sé que ha habido carreras. Que ahora ni sabía que ha habido carreras. Estoy totalmente a verlas venir. Creo que en este fin de semana. Lo que sí hubo, Javier, es W Series. ¿La has visto? Sí, no la vi, evidentemente. Ni quién ganó ni nada. Nada, lo siento. Soy un ¿A qué hora fue? A las 6 de la tarde, más o menos. Creo. ¿Pero cuándo? ¿Hoy? No, pero ¿cómo va a ser hoy, Javier? Si estamos miércoles. No, tío, que no sé nada de ese campeonato. No, sé cero unidades de conocimiento. Nada, pues. Sí. Me dices que corren mañana la quali 1, el viernes la quali 3, la carrera el martes. Me lo creo todo, o sea. Nada, ganó Rachel Adams y ya está. Fue el domingo, ¿correcto? Sí. O sea, he visto que van a que ha llegado un acuerdo. Ah, no, pero eso era otra cosa, eso era de fútbol. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hablas? Nada, que Dazón ha llegado a un acuerdo con no sé qué del fútbol femenino para transmitir la UEFA Champions League. La Women's. De forma gratuita en el canal de YouTube. Pues nada, te recomiendo mucho buscar la victoria de Rachel Adams del otro día. En la W. Sí, la buscaré. La buscaré siempre. Vas a tardar en encontrarla, sí. pero aparecerá. Javier, vamos. Es que claro, da igual, luego te lo explico a final de directo. ¿Qué pasa? Nada, cosas mías. Nada. Que ha habido. Gente, vamos a hablar de Bólidos. Te digo una cosa, Javier. Aparte de nuestro habitual post-previo de Austria y Estiria, en este caso, ¿sí?, de Estiria y Austria, que será el título seguramente del Bólidos una vez se suba a YouTube. No me salía la red social. Hay tanta red social que ya ni nos sale, tío. Más allá de eso, y como yo creo que ha pasado tanto tiempo ya desde Estiria, hay como 15 temas. Ya, pero bueno, quiero decir, más que ir a lo mejor hablando de equipos y tal, ahí me gustaría hoy hablar de cosas que han pasado las últimas dos semanas. ¿Cómo qué? Lo de las paradas, el cambio a que sean las paradas más lentas de la FIA que quiere aprobar a partir de Hungría, si no recuerdo mal. ¡Hostia! Ya es. Lo de la regañina a Verstappen por la celebración de la victoria de Estiria. Hoy ha salido, antes lo comentaba aquí con el chat. ¿Regañina? Lo de. Sí, bueno, que le ha hecho la bronca, ¿no te has enterado? Lo de Michael Masi. Por lo del derrape, en meta. Por lo de entrar derrape, sí.
Espera, es que estoy enumerando cosas. Decidme cosas. Vale, vale. Yo las voy apuntando. ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy perdiendo muchas cosas. Bueno, Zu sustituirá a Alonso en estos libres, ¿vale? En los libres 1. Sochi. Desaparece Sochi en 2023 y entra a Ligora Drive. Que son muchas cosas. ¿Puntuarte una cosa? Sí. Vale, mira, han puesto en el chat que no saben quién es Javi y quién es Fons. ¿Y esto por qué? Pues porque hay el que está al mando del directo. Está a verlas venir, básicamente. Yo lo dejo ahí, ¿eh? ¿Sabes qué es lo más grave, Javier? Que el otro día ordené las carpetas de imágenes y no sé si la tengo a mano. ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Que el otro día ordené. Que ya ves tú, la culpa es mía por ordenar. Y ahora no sé dónde están las pastillas. Vaya, por es que no puede ser, tío. Es que esto no puede ser. No sabes dónde están las pastillas, pero se parece un yonki en lugar de un streamer, tío. No sé. Ay, Dios. Espera, voy a buscar por pasti. ¿Por pasti la buscas? Sí. Espera. Qué grande. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya está. Ya está lo importante en pantalla. Oye, no, poca broma. Se sabe quién es Fons. Ahora ya, más o menos, por lo menos sabes quién soy yo. Por descarte te sacan a ti. O sea que... Exacto, no hay mucho que deducir. Está clarísimo. Claro, o sea, eso es innegable. Eso es innegable. Vamos a buscar la de Javier también. Pero... espera. Pero no las tienes juntas, tío. En plan... Javier... Soy una persona desordenada. No, ¿qué quieres? Ya estamos. Si hago así, ¿qué pasa? Un momento. Tú, Javier, no hay prisa. Si total, como lo hemos empezado pronto y esto... Dale. No hay problema. Dale, fuerte. Tú dale sin miedo. Ay... que eso. Que hay ese tema. Lo de Ligora Drive, de Soch y tal. Yo qué sé, ¿qué más cosas? Un millón. Hay cosas. Muchas cosas. ¿Por dónde quieres empezar de todo esto? A ver, yo creo que el Gran Premio sería lo suyo, ¿no? Venga, pues el Gran Premio. Lo que te gusta el Gran Premio. Digo yo, no sé. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor estás equivocado. Oye, la final de la Eurocopa he visto que cae en domingo. No sé si hay. Hombre, es lo suyo, ¿sabes? Bueno, ¿por qué lo dices? No sé si coincidirá con la carrera y qué harás. No coincide porque... O sea, no van a ponerlo a las 3 de la tarde, ¿sabes? Es que no tengo ni idea este año cómo va la Eurocopa. A ver, es 3, 6 o 9 y no van a poner una final a las 3 de la tarde. De hecho, te lo voy a decir ahora mismo. Javier. Ha pasado un montón de selecciones random en la Eurocopa, ¿eh? O sea, Suiza, Ucrania, República Checa, España... A las 9. ¡Ay! Bueno. Pues nada, hablamos de la carrera, Javier. Hablamos de la suerte de Russell. ¿Qué te parece? Así como tema... ¡Buah! Hostia, no, pero esta vez... Debo de reconocer que esta vez me tocó bastante más las pelotas que otras veces. ¿Es posible que fuera la primera buena salida de Russell desde que debutó en Fórmula 1? Sí, eso es otro, quitando, eso es otro tema. Sí, quitando sí. La de Mercedes. ¿Y le haya pasado esto? Está gafadísimo este chico, ¿eh? Joder, macho. Y además es que es duro. Es decir, a ver, un fallo de fiabilidad es terrible, ¿no? Siempre, pero... El de Russell fue progresivo. O sea, de repente estaba tirándole el coche a Alonso con el Alpine. Ya ves, tío, es que es hardcore eso, ¿eh? Y de repente es, oye, que igual no apretes tanto, que la fiabilidad estamos aquí mirando y no sé yo si... Y poco a poco, un pequeño castigo que se convierte en una parada lentísima, intencional, porque estaba intentando mirar lo de la fiabilidad, pierdes toda tu ventaja... Y yo, cuando te toca volver a luchar con los Haas, la triste realidad, ya te dicen, no, mira, que ni eso, abandona. O sea, es que gravísimo, ¿eh? No, tío, a mí me dio mucha pena porque, además, es que me daba la sensación de que estaba metido en carrera, tío. Estaba peleando con Alonso, tenían zona de DRS casi permanentemente. Sí. Digo, tío, parece que hoy sí que puede... Vamos, no sé si voy a sacar los puntos, no tengo ni idea. Pero estaba ahí, como mínimo, y ahora un abandono, es como, joder, tío, no hay manera. Apuntaba que algún punto podía sacar perfectamente. Perfectamente, porque Fernando lo sacó al final. A ver, que ya te digo, a lo mejor no, ¿eh? Porque estaba detrás, pero me da rabia porque es uno de esos grandes premios en los que a lo mejor él podía demostrar. Sí, tío, pero y aún así cometió su error, pero necesito una carrera buena con William, le hubiera venido tan bien, tío. Exactamente. Que en fin. Creo que se me ha caído el directo, Javier. Espera, creo que se me ha caído.
Yo le he dado F. Sí, le he dado F5 y se ha caído. Sí, sí, espera, se ha caído. Ah, tú y yo seguimos, porque como esto luego va a ir para YouTube. Vamos hablando, pero. Da, da igual que no se enteren, que den por culo. No, claro, es que yo te acabo de ver que se ha caído. Sí. Bueno, no sé. Oh, hostia, no sé, no, porque no estoy grabando. No sé si esto se quedará o no. Ah, no sé. Luego veré qué pasa. Sí, yo creo que sí que se queda, No sé, no sé. Luego lo veremos. Vaya, hombre. Pues mira que he limpiado hoy el ordenador por dentro. Que tenía pelusas como gigantes. Y ahora sí que no lo entiendo. Ahora esto me jode. Ahora esto me jode un poco más, tío. Es decir, pelusas. No sé, pero ¿es Twitch o qué es? Porque mira, yo estoy hablando contigo. Tengo que ser yo. Mira, se ha suscrito una hora, hombre, qué casualidad. Ha vuelto. Ha vuelto. Creo, ¿eh? Estamos, actualiza. A mí me sale el cuadro rojo todavía, Bueno, no. O sea. Con el cuadro rojo. He actualizado y nos he visto. Pero. Ahora parece que no. A ver. ¿Sale algo? Sigue caído. Lo veo negro. Lo veo negrísimo. Este vídeo no es disponible o no es compatible con el navegador. Tío, gravísimo. Hostia, chaval. No sé, a ver si vuelve, espérate. Ahora sí que actualizo. No, es que actualizo y me veo medio segundo y se acaba. Ya. Ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí. Sigo con el cuadro en rojo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sigo con el cuadro en rojo. Vale. No sé. Ah, no, perdona. Es que he actualizado y me sale la última frase tuya. Claro, de. Claro. De una carrera con William, lo hubiese venido tan bien. A ver, la gente pone ya, se ve. No, a mí me sigue saliendo rojo. Ahora, yo ahora sí que lo estoy viendo. Ahora sí. ¿Sí? No, pues es que va con mucho retraso, porque lo que yo estoy diciendo, lo que estoy escuchando aquí ahora mismo, lo he dicho como hace un minuto. ¿Sí? Ya está, dice por aquí. No está. Ahora creo que sí. Ahora amarillo, verde. Ahora sí. Verde sí, si está en verde. Va con retrasillo, sí. pero. Tío, pues no es problema de consumo de CPU, porque estoy al 16%. No sé qué puede ser, tío. Yo creo que ahora sí que va. Sí, creo que ahora sí estamos. Creo que ahora sí estamos, gente. Ahora sí. Ahora perfecto, sí. Ahora ya bien, ¿no? Vale. Pues os digo una cosa. No sé si esto se podrá ver luego en YouTube, Porque ha sido un minuto. Hostia, de cuidado. Cuidado. No me digas. ¿Se ha ido? No, a lo mejor soy yo, No sé. No, sí. Yo ahora estoy verde. O sea, estoy con el cuadrito verde. En OBS te sale un cuadrito para ver el estado del directo. Vale, ya está. Muchas gracias, Joyce, por esa suscripción de 2 mesazos, ¿vale? Que te has suscrito justo cuando se ha quedado el directo. Así que espero que hayas podido actualizar para verlo. Puntería. ¡Ay! En fin, vale. Ahora sí va. Ya, vale, en fin. No sé, ¿por dónde os habéis quedado de Russell? ¿Cuál es la última frase que habéis escuchado? Yo la última que he escuchado tuya es: esta carrera en Williams la ha venido muy bien. Que esta carrera en Williams le habría venido muy bien, la puntuación. Creo que es lo último que has dicho, creo, No, sí, no sé, o sea, lo de Sakir 2020, que hay bien y tal, eso nada, ¿no? Joder. Hostia, pues de esos, no sé si lo han escuchado ellos, porque creo que ya habías dicho que se había caído, no sé. Pregúntales, que te digan ellos. Nos hemos quedado en que el fandom está poniendo todavía más presión en Russell. Eso hemos dicho nosotros. El Saez de Javi, te has dicho un Saez. Saez. Saez, por la cara de Zidane, hombre. Claro, eso de la cara inflada de Zidane. O sea, hay un meme con la cara inflada de Zidane que tenemos nosotros. Lo que pone, ¿cómo corren los jugadores? O algo así, es muy bueno ese meme, es muy bueno. Creo que Twitch está dando problemas. Me encantaría creerme que es Twitch, pero como llevo como 7 directos seguidos en los que se me cae a mí. Lo voy a comprobar. Sospecho, o sea, que en algún directo random. No sé. Pero bueno, que da igual, no, Javier, no pierdas el tiempo. No te vayas a ver directo random. No, pero si yo te escucho, amigo. Quédate conmigo, amigo, por favor. Que eso, que a mí me dio pena. Me dio especialmente pena a Russell por lo agónico que fue el abandono. Y porque la salida había sido buena. Y porque era la oportunidad de conseguir un buen resultado con Williams. Y porque, coño, no quiero que Williams desaparezca. Siempre digo lo mismo, pero es que este año. ¿Qué? Creo que es Twitch, efectivamente. Pero vamos, sigue, ¿sí? Va bien. Ah, bueno, ojalá, oye. No, pero es Twitch, sí. Williams. Vale, que Dorilton está metiendo pasta, todo lo que tú quieras. Pero este año no se puede permitir quedar por detrás de Haas en el campeonato. No se lo puede permitir. Hombre, este año no. Entonces, necesitan, como sea, conseguir un puntito. Porque en cualquier momento, Mick Schumacher te acaba el 11 o Mazepin en una carrera. Creo que ahora mismo es Russell con el 12. ¿Está jodido puesto. Eso? No está jodido. 9 abandonos. Ya. Puede pasar.
Puede pasar. Ya, sí. O sea, no es una locura. Sí, sí. No sé. Yo, por si acaso, sumaré algún punto. Y oportunidades como esas ocurren poco. Oportunidades como la de Russell. Yo creo que Williams... A ver, la lógica dice que Russell este fin de semana podría puntuar perfectamente. Viéndolo visto. La semana pasada. Podría puntuar. Sí, viendo el rendimiento de Estiria, es posible. Y yo, joder, yo reconozco que este año voy a celebrar un puntito de Williams bastante, tío. Me va a hacer hasta yo creo que antes que Haas lo saca Williams, tío. No, no, si la lógica dice eso. Pero... A ver. Ya. La lógica tampoco decía que Kubica pudiera sumar un punto el año pasado, en 2019, ¿sabes? Es cierto. La vida a veces es así. Bueno, si llueve, le puede fastidiar bastante a Williams. No, me hables de lluvia, que me cabreo. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que alguna vez ha habido probabilidades de lluvia para una carrera y por lo que se ha estado más seco que el corazón de mi exnovia, eso? No, nunca. Es una cosa que no pasa absolutamente nunca en Fórmula 1. Nunca. O sea, cuando te dicen que llueve, estoy seguro que hay agua. O sea, es que no... Nadie habla sin saber. O sea, las previsiones meteorológicas no se pueden equivocar. Esa gente no, pero... O sea, te digo una cosa. Esa gente ha estudiado. El domingo pasado ya se la comieron con patatas algunos. Pero es que este fin de vuelven a la carga. Es que no se cansan de comérsela con patatas. Yo es que alucino. ¿Sabes? Yo también te digo, tío. Pues sí, creo que el último dato es 88% probabilidades de lluvia. Que me da igual. Ya, claro, da igual. Es que no lo voy a mirar hasta. La carrera es el domingo a las 3, ¿no? No, es que yo no lo voy a mirar directamente. Si voy a mirar la carrera y está lloviendo, yo, perfecto. En el himno, es el momento en el que hago el cálculo meteorológico. En el himno. Digo, está lloviendo. ¿No? Yo lo calculo ahí. Yo ahí digo. Haces un. Yo ahí llamo a Roberto Brasero, que es amigo. Y le digo. Exacto. Le digo. Todo eso que cae del cielo es agua, ¿verdad? ¿No? Eso que está el cantante empapado, que le han puesto un paraguas. Aceite no creo que sea. Claro. Es agua, ¿verdad? Y si él me dice sí, me confirma. Digo, pues está lloviendo. No sé cómo va a pasar para que se seque los 10 minutos que quedan para la salida, pero está lloviendo. Pero claro, o sea, esa es otra. Si llueve, ya se encargará a cualquier cosa de que para que se seque. O sea, eso te lo puedo seguro. O sea, la pista mojada no va a estar cuando la carrera empiece. Hicimos un buen gag cómico la semana pasada con la lluvia, ¿no? En el último bolidos. Hablando de lo que iba a llover en este Gran Premio. Fue un buen gag. Oh, sí, es verdad. Estuvimos ahí con las canoas y las cositas. Sí. Pues nada, esta vez otra vez. Que no. Que cambien las piezas de las canoas, vaya a ser que se gasten. que les pongan. Salvo el Alpine, que el Alpine no hace falta canoa, el Alpine va. Es tan gordo que se cae, tío. El Alpine va ahí por abajo, haciendo presión. En fin. Nanotruco. El nanotruco. ¿Qué te parecen los nanotrucos de la Q2? Porque luego en carrera no hay nanotruco, no da la Alpine para mucho nanotruco. Pero en. Bueno, pero yo creo que meterlo en punto ya es suficiente truco, ¿eh? Ay, a ti no te dio mucha rabia y a la vez te gustó el adelantamiento de Stroll, tío, en la salida. O sea, por una parte me dio rabia, pero por otra parte dije, ole esos cojones que se lo ha hecho Alonso, ¿sabes? O sea, sí, no. Muchísimo mérito. Fue una pasada muy tocha. Es que esa primera vuelta entre Stroll y Alonso es preciosa, ¿eh? O sea, Alonso pierde el control del coche como en las tres curvas anteriores, va metiendo volantazos. Porque va por la trazada, sí. Sí. Es verdad, estuvo muy bien. Pero yo creo que al Alpine tampoco daba mucho más, ¿eh? O sea. Pero fíjate lo que te puntos digo. Puntos y las gracias. Tampoco creo que la Aston Martin diera para mucho más. Y quedó no, yo no lo digo por la batalla. Me refería a lo que sacó Alonso de puntos, digo. Sí, a ver, creo que sí que podía haber conseguido esa posición a lo mejor con Stroll, pero bueno, luego el Alpine en carrera y la duración de los neumáticos. Ya, pero yo creo que. Yo creo que la perdería. Pero. Sí, a ver, Aston Martin está un poquito mejor que Alpine, ¿vale? Pero bueno, que estaba ahí. Estaba en la posición que le correspondía. Lo que decíamos hace 4 carreras que no estaba, ahora sí está. Vale, y eso es positivo. Y lo de Ocon, o ha renovado y ha dicho Free Fire, cosa que dudo, porque yo a mí Ocon me gusta. Yo creo... Bueno, a ver, dime. No, eso. No tenía fin la frase, o sea, era como... O ha renovado y ha dicho Free Fire... Yo creo que hay un poco de las dos cosas, de que a lo mejor no está... Bueno, es que me extraña que de repente en 2 carreras, casualmente, cuando Alonso ha empezado a carburar, Ocon va como peor, ¿no? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Que Alonso ha pillado ritmo. Complot contra Con. Nuestros panas del
Bolidea o lo que surge. Nuestros panas hablar del Bolidea a lo que surge. El Javier Lefrance, décimo cuartel. No, pero por favor. Y Alphonse. Me dan arcadas. Escúchame. Alphonse. ¿Están ahora mismo hablando de un posible complot a Esteban Ocon? Eso parece. Eso parece, la verdad. Está investigando esta tarde, es lo que, la verdad. Es lo que parece. No, pero en serio. ¿Te imaginas un montón de franceses locos a lo mexicano, sabes? Como diciendo: ¿Qué le hacen al Esteban? ¿Qué le hacen al Esteban? Pero en francés. Es que menos mal que no entiende nuestro idioma, ¿eh? Poca broma con eso. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hicieron al Esteban? Y con curasanes en la frontera, tirando ahí. Un curasanes. En la frontera, además, ¿sabes? En la frontera, tirando. No pasan de la frontera, tiran curasanes. No, 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 o sea, qué grande. No, pero en serio, o sea, yo creo que el Gabachín. A ver, que es posible que no esté tan full como al principio, pero es que yo creo que tiene que ver mucho con que Alonso. Ya no está de paseo, por así decirlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Alonso ya no está de paseo, tío, pero que Ocon metía al Alpine en puntos cuando no correspondía tampoco. O sea, quiero decir, vale que Alonso te meta al Alpine en puntos, pero que ¿Y si era Alonso el que estaba tan mal? Joder. A ver. Puede ser, tío. No, a ver, no sé. Claro, dice, es clarísimo que los franceses son tan malos que hasta ellos mismos hacen el complot. Sería el propio equipo francés haciéndole el complot al Esteban Ocon. No sé, a ver, son un par de carreras malas, tampoco hay que volverse dramático. Bueno, tres, pero en Bakú le rompieron el coche, o sea, tampoco vamos a echarle la culpa de... Ya, no, sí, va, en Bakú, joder, tampoco. En Bakú dijo, ¿os acordáis de la fiabilidad del Renault? Nosotros tampoco. Pero es verdad que... ¿Os acordáis qué guapo estaba el año pasado cuando íbamos rápido y de repente el motor decía hasta luego? Pues mira, friendly reminder. Seguimos siendo Renault. No, pero Renault. Es que, tío, ha sido renovar... Y como... Ya. Me voy a echar una siesta, ¿sabes? Renovó antes de Bakú, si no me equivoco, ¿no? Que digo, sí, seguro que está relacionado con que también Alonso, joder, pues está más en su nivel tal, y... Pero aún así, no sé. Ay, Dios mío. Qué maravilla de piloto. Antes de Francia fue, en Bakú no estaba renovado todavía. Vale, no sabía yo eso. No. Pues eso. Eso sobre el Alpine. ¿Qué más cosas nos gustan a nosotros? Aparte de luego del Alpine. Ferrari nos gusta. Me gustó un poquito más que en Francia, ¿no? Supongo. Han vuelto un poquito. O sea, creo que han sacrificado velocidad en quali para tener ritmo de carrera, para conservar mejor los neumáticos. Pero es que, y se notó. En este caso fue al revés. Es que la quali fue bastante peor que la carrera, ¿eh? Y lo que acabo de decir, Javier, no me has escuchado. No, a ver, pero es que yo no creo que eso sea un botón que tú digas, venga, sacrifico quali. No, pero que habrán hecho los cambios justos en el coche para que se conserven mejor las ruedas y a lo mejor han sacrificado algo de velocidad. No sé, supongo, no tengo ni idea. Pero en clasificación estuvieron peor que en Francia y en carrera estuvieron mejor. En carrera estuvieron bien, sí, claro, sí. De hecho, las dos remontadas de la carrera, las de Sainz y las de Leclerc. Que ayuda mucho en el caso de Sainz salir con los medios, estrategia distinta, tal. Pues sí, porque es verdad que tal y como está la zona media, y es cierto que está roto este año, la minipole vale mucho, ¿ya? Sí, la minipole es mejor que salir séptimo. Claramente mejor. Hombre, también depende del gran premio, pero bueno. En estos grandes premios de una o dos paraditas, es mejor. O sea, ya. Es mejor salir el décimo primero, el décimo segundo, como el caso de Sainz. Y en el caso de Leclerc. Sí, pero. Bueno, buena gestión. No, no, que digo. Carlos, una carrera muy, muy así, muy en silencio, pero que buen ritmo, buena gestión y buen resultado al final. Sacó más puntos. ¿Viste que se desdobló de Hamilton? Que se desdobló. Sí, he visto, sí, lo he visto. Y en la radio y todo. ¿La has visto en Twitter, la radio? Sí, he visto la radio diciendo de Luis dejándole pasar y tal. Sí. Claro, no tenía nada que hacer ya Hamilton. Ya había hecho la vuelta rápida, me parece, ¿no? La última vuelta. Claro, sí. Está bien. No, perdón, es la de antes, ¿no? La que le dejamos, no, yo no sé si no es si la última o... No tenía mucho más que hacer, Hamilton. Y luego Leclerc, que a ver, yo tengo una cosa que opinar contigo. Ojo. A mí Leclerc me gusta mucho. A mí también, me encanta. Leclerc a veces es más guarro que un moco y no se habla de esto. O sea, que decir, a Gasly le rompe la rueda a él. Porque él es el que vuelve de la escapatoria y vuelve a pista como si no hubiera nadie. Que no es una locura, no es una salvajada, no es un incidente que no pasa sanción sí o sí, no. Es un error. Es un error. Que puede no haberle sancionado y no pasa nada. Sí. De acuerdo. Que le sancionan demasiado poco, ojo que también. ojo que también. Aquí tenía la conspiración. Su compañero. Yo no sabía esto, ¿vale?
Y vamos a abrir el melón de la conspiración, Javier, que vende bastante. Prepara tu mejor cara de conspiración. No sé, Dani, por qué he hecho lo de los cascos. No sé si estoy preparado para tanta conspiración, Javier. Voy a intentar cumplir tus expectativas, voy a intentarlo. Está bien. Venga, cara conspiración. O sea, modo conspiración on. ¿Sabes quién es el representante de Leclerc? Hola, es que no. Di un apellido famoso que se te ocurra, que pueda ser representante de Leclerc. No tengo ni idea. Pero estamos hablando de gente de directiva de Fórmula 1. Uf. ¿Es uno, dos, tres cabezas de Liberty? Manda más todavía que los tres cabezas de Liberty. ¿Que manda más que los tres cabezas de Liberty? El único que manda más. No dentro de la Fórmula 1, sino el organismo que manda encima de la Fórmula 1. La FIA. El señor Todd. Pero no ¿Es el él. Representante de Leclerc? Es su hijo. Ah, yo no lo sabía. Yo reconozco que no lo sabía, ¿eh? Yo lo vi el otro día. Que Nicolás Todd, creo que se llama el chico, es el representante de Leclerc. A partir de aquí, abran su vagón de conspiraciones, ¿vale? Tranquilamente. Lo van ampliando, le dibujan triángulos, pero... Que de Leclerc lo que se iba hablando, bueno, toda la semana, yo, desde que terminó la carrera, es la polémica esta de que si ha hecho el driver, el piloto del día, que si la remontada sí, pero que se la fabricó por un error, o sea, pero no, es verdad que no se habla del error en sí y de que diga, hostia, a Gasly le ha jodido la carrera, sí, ¿sabes? Es que ya digo, es un error y es el típico que... Y ya está, no pasa. Que no es un drama, que no es que le sacara directamente de pista tal, y que Leclerc sanciones ha tenido alguna vez, solo faltaba. Pero que... Si quieres pensar... Cuando, es que la FIA favorece a Hamilton. Vamos a mirar a otro lado. El día que se juegue un Mundial Leclerc con alguien, a ver qué pasa. Que yo espero que no pase nada, de verdad, y me gusta siempre creer en el bien. Y que todas las personas son buenas personas, Javier, que todas las personas son buenas. No hay una persona mala que tenga malas intenciones nunca. Estás fabricando una conspiración. Sí. Tú imagínate que se... Estoy preparando el terreno, Javier, para justificar a nuestro Carlos Sainz. Ahí te iba a llevar. Claro. La verdad que no, pero... La guerra va a ser... La verdad que no, vale, pero... Vale, hostia, o sea, pero... Lo has pensado sobre la marcha. Sí, se me ocurrió ahora, digo, hostia. Y me cae genial, Leclerc, y me flipa Leclerc, o sea... No, a mí, yo lo he dicho siempre, es como una debilidad que tengo yo, porque... O sea, Verstappen, me encantan los dos, pero yo soy más débil por Leclerc, ¿sabes? A pesar de que creo que Verstappen es un poquito mejor, por experiencia, creo. Sí. Pero Leclerc es un talentazo, bueno, la remontada que hace es increíble. Está a ese nivel, yo lo he dicho muchas veces, a mí en F3 me flipó... No, GP3, fue el último campeón de GP3 y el... Y luego el primero de F2, me parece, bueno, espectacular. O sea, esos años de Leclerc son increíbles. Y luego en Fórmula 1. Y la F2 creo que también se la come, ¿no? En un año llega y se la come. O sea, pero a y nivel... De hecho, creo que tiene el récord. Creo que superó a Van Dorn en récord de puntos en F2 y tal, o de victorias. Una barbaridad. Van Dorn, tío. Una barbaridad. Fíjate, ¿cómo lo destrozó Fernando Van Dorn? Venía de ser eso, de la estrellita de F2. En fin. Pero bueno, Leclerc. Buena remontada, pero... Viene de un error. Se ha dado los muebles Ferrari al final, ¿eh? Eso sí que te lo digo. Saca más puntos que McLaren. Sí, eso es. Eso es la clave. Que al final quedan sexto y séptimo. Y quinto queda Norris. Y décimo tercero Ricciardo. Es que... Pelita, ¿eh? Es que Ricciardo es el causante... O sea, Ricciardo es la causa de que Ferrari en esta carrera no haya... O sea, le haya ganado McLaren. Si Ricciardo está mínimamente fino... Pero ¿qué le pasa a Ricciardo, tío? No lo entiendo. Nada, eso... Si quieres abrir ese melón también. Sí. Lo abrimos. Voy a poner el cuchillo. No, en serio. A ver, no sé. Es que no sé ya qué decirlo. Nosotros pusimos una meta, ¿te acuerdas que pusimos un gran premio límite? Como para la gente que está estrenando coche. Dijimos para... No me acuerdo qué dijimos. Dijimos para los que están estrenando coche de modo, o sea, normal, como son Ricciardo, Norris, o sea, Norris, no. Ricciardo, Vettel y tal. Creo que dijimos Francia. ¿En serio? Y a Fernando le dimos como dos carreras más o algo así. Sí. Pero bueno, ya están todos adaptados realmente. El único que falta es el foco. El único que falta es
Ricciardo. Ha tenido destellos en Bakú, quedó justo por detrás, si no me equivoco. No, estoy hablando de Bakú o Francia, ¿dónde fue? ¿Dónde quedó justo por detrás? En España sí, no, que en tuvo Francia, un destello. En Francia quedó por detrás. También. Sí, estuve en, pero... en Barcelona tuvo un destello. Pero no es, recuerdo otro. Pero es preocupante, tío, un poquito. Porque es que además. Es preocupante. Es que además, Austria fue un gran premio normal, quiero decir, ¿no? Volvemos a lo mismo, no fue sí. una carrera en la que hubiera una fantasía, joder, es que esta parada me viene mal porque justamente ha salido un safety car en el momento que yo he entrado, entonces se perdió la ventaja de no sé. Es que no le pasó nada. Y no se le vio en pantalla, no salió casi Ricciardo. O sea, era una cosa tristona de ver. Ya, a mí me da pena porque digo, joder, es que un Ricciardo en plena forma con este McLaren. O sea, si Norris está donde está, yo solo pienso, Ricciardo estaría como mínimo ahí. A ver, dice la gente por el chat, y si esto es verdad, recojo todo lo que digo. Perdió posiciones por lo que le tuvo problemas en el motor, Ricciardo. Pero en Austria, ¿me estás diciendo? En Estiria, claro. Ah, es verdad, sí, en Estiria tuvo, es verdad, cierto. Problemas. Es verdad, cierto, se me había olvidado por completo. Es verdad. Entonces no estoy diciendo nada. Sí, no, es cierto. Lo que no sé hasta qué punto. En una vuelta perdió 4 posiciones, sí, me acuerdo, pero ¿qué pasó? Eso es cierto. Algo de motor, la radio, él lo dijo, es verdad, se me olvidó. Ah, pero vamos, vale. Igualmente. No, escúchame, vale, no. ¿Dónde salía? Es que no me acuerdo, ¿en qué posición salía? No, salía décimo. Es que vamos a ver, creo. es que sí, que probablemente el motor lo habrá jodido, seguro. Sí. Pero que aún así no está. En radio lo solucionaron. Ah, lo solucionaron. Ya, y luego no puede hacer nadie. Vale. A ver, yo solo justifico un poco, porque a lo mejor luego tampoco puedo llevar el motor a tope para que no se lo vuelva a apagar, entonces... A ver, evidentemente. Pero que yo creo que está claro que le perjudicó, pero que no está. O sea, no. A ver, que si hubiera sido la primera carrera mala de Ricciardo, no nos preocuparía, ¿no? Claro, ese es el tema. Si me dices que estamos en... Joder, estamos en Austria en la primera carrera y pasa esto, dices, joder. Ya. Pero es que no venimos de eso, venimos de otra cosa. Ya. Bueno, no sé. Vale, yo entonces le doy otra más como margen. Le doy Austria como margen también. A Ricky. O sea, vamos a ir allí sumando más uno. Yo le doy hasta ¿vale? al Daniel. Vale, me parece bien. Pero bueno, poca broma que McLaren se está jugando a constructores y en carreras como esta, que puede estar delante de Ferrari. Va a estar muy bonito el tercer y cuarto puesto de constructores, la verdad. Porque yo creo que Alfa Tauri no va a llegar tampoco a sumar los suficientes puntos para meterse en esa pelea y va a estar en la de Alpine y Aston Martin. En la cual y Ferrari... la más fuerte es Alfa Tauri. De las tres. Ya, sí, claro, es posible. Aunque pues, también te digo, Alfa Tauri, con el coche que tiene, me refiero. Ojo que tampoco está recogiendo una gran cantidad de puntos. No, pero porque también son más rápidos los sábados que los domingos. Claro. Son más rápidos. Es que Alfa Tauri en realidad, no sé. No termina de. No sé. Y menos mal. Porque estaría casi en la pelea por el mundial, ¿eh? O sea, es increíble. En modo en versión Jesucristo, tío. Totalmente. No, pero yo creo que Ferrari, si sigue, o sea, si está igualada con McLaren, tiene ventaja de que tiene la dupla ahora mismo mejor que la de McLaren. Sí. Es que, está fíjate, cuando Leclerc mete la gamba, normalmente, normalmente los dos se rehacen, porque Carlos también tuvo un error en Imola y se rehace. Leclerc mete la gamba y se rehace. Y cuando están los dos bien, es que yo creo que es la dupla junto a la de Red Bull más completa. Entonces lo va a tener complicado. McLaren necesita a Ricciardo a full. Para ganarle a Ferrari, ¿eh? Si no. Ciertito. Estás jodido. Sí. Gasly, muchos accidentes, sí. Y Tsunoda, bueno, pues Tsunoda es rookie. Poco a poco. Tsunoda es que le pasa de todo. Pero que es rookie, tío. Yo qué sé, la gente pierde la paciencia muy rápido con Tsunoda. No, que digo, le pasa al margen de errores suyos. Ya. Es que también le han pasado un montón de cosas raras, tío. Y digo, este chico no sé si. Bueno, lo que pasó en esta concretamente fue molestar a Bottas de una manera bastante absurda en quali y 3 posiciones de sanción. Que es que también tiene cojones, tío. O sea, está todo el mundo pegándose al interior de la curva para dejar pasar. Y dice, no, yo tiro recto, no te preocupes. yo tiro recto. En el vértice en el que tienes que frenar, me aparto yo. Que también, joder, es uno, macho. Tío, uno, y unas cositas, tío. Rookie, ¿no? Sí. Yo se lo permito. Rookie, yo a los rookies les permito todo. Yo si un día aparece Mick Schumacher y le mete un navajazo a alguien, digo, pues, que rookie, su primera temporada. Es rookie. Policía. Soy rookie. Su primera temporada, hombre. ¿Cómo le vamos a juzgar como si llevara 3 temporadas aquí? ¿No? ¿Cómo va a jugar un navajazo usted siendo su primera temporada? Claro. O sea, que lleva 8 carreras adaptándose a la Fórmula 1. Pues claro. Déjale que lave la navaja, hombre, que lleva 8 carreras. Joder. Estoy deseando que en el F1 nuevo, como le van a meter tanta narrativa, haya casos de estos, tío. Buah, chaval. O sea, se viene, ¿eh? Te lo juro, he visto el último tráiler
Yo ahora mismo no sé si voy a jugar Final Fantasy XVI o F1 2021, ¿eh? O sea, yo me lo voy a jugar con... ¿Vas a jugar F1 21? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? De manera... por favor, tío. Perdona, estoy lento. Pero sí, sí, sí. Pero sí, es que sí. Es un poco tarde, a lo mejor está para estar rápido ya. Tampoco estoy rápido a ninguna hora del día. O sea, no ha sucedido esto todavía. Hoy me he encontrado a Ricardo en el Mercadona y le he preguntado qué le pasa y me ha dicho que lo del motor es excusa. Ah, vale. Gracias por la cara. Oye, está bien que digas eso del Mercadona, grande Ricardo. Es que el otro día yo en un vídeo creo que dije algo del Mercadona, no me acuerdo. ¿Quién, Ricardo? No, yo. Digo, Ricardo dónde del Mercadona, ¿de qué estamos hablando? ¿Te imaginas? Aparece cantando la melodía. Mercadona. Creo que fue porque una señora de forma ficticia me preguntaba en el Mercadona que cómo estaba Ricardo tan mal. Y salió ahí la... Es que tengo que hacer una... Claro, claro. Os voy a confesar... Cosas que salen en la... Os voy a confesar una cosa, gente. Yo normalmente mis vídeos, obviamente, los grabo, los edito y los veo una o dos veces, aunque sean largos, antes de publicarlos. Pero una... lo suyo, por lo menos, ¿no? Para a veces lo veo una vez por comprobar y la segunda vez por gusto, Javier, no nos vamos a ocupar. Por ego, ¿no? Sí. Por ego, claro, sí, sí. Qué grande. Pero, qué tío más grande. Pero los apuntes, estos últimos, no los he vuelto a ver. No tenía tiempo. O sea, cogí, grabé. Ni una. Grabé, edité, di dos palmadas en los sitios en los que me atasqué, para luego en las ondas de audio editarlo. Y no lo he vuelto a escuchar. Este a ver, aún no lo he visto. ¿Has visto una así, no? Joder, tío. No lo he visto. Ah, que no has visto ninguno. No lo he visto. No, este, digo. Estos apuntes no los he visto. Sí, sí, vale. O sea, estos apuntes solamente los he editado. O sea, si hay fallos en el vídeo de... O sea, sin filtro... Hostia, tú. O sea, he confiado por completo en los dos aplausos que di. Creo que no hay más fallos. Igual hay unos fallos de récord que flipáis. Igual hay algún momento en los que yo, qué sé, estoy jugando 10 minutos. Te lo pones antes de dormir, te lo pinchas y pum. Y te lo ves. Que son muy largos, tío. Que suelto mucha chapa. No sé, si no eres tú ni capaz de verte después de los apuntes, porque ya... El resto de los mortales, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos al cabo? Es que hablo muchísimo, Javier. Hablo muchísimo, tío. ¿Cuánto dura? 49 minutos. 27. Digo al principio 27. Del vídeo. Digo al principio del vídeo. No creo que dure mucho. 27 minutos, tío. Y mira que fue un truño de carrera. O sea, bastante truño. Yo los vi y están bien, gracias, Luis. A ver, que me veo todos, ¿vale? Pero es que estos no tuve tiempo. O sea, los tuve que dejar el render tirando en el trabajo, ¿sabes? Con el portátil. Para que te hagas una idea. Sí, sí, sí. En el trabajo, el portátil enchufado y tirando un render de fondo, ¿sabes? Mientras está. Una cosa muy graciosa. Y grande. Sí, 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 sí. Pero bueno. Que nada, esto era un pequeño off topic de mi vida, ¿vale? Que me dio todo lo pido. Bueno, un poco de lo que surja, ¿no? Un poco de lo que surja, un poco. Aunque bueno, no deja de ser Fórmula 1 porque mi canal es Fórmula Fons, te sí, lo sí, recomiendo bastante. Sí, ¿no? Es un tipo que se le da bien subir vídeos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece a ti el bueno de Juan? Hacerlos bien, sí. No, pero subirlos, no fallo, ¿eh? Bueno, y los títulos también, cuidado. Eso está. Es que cuando veo un título, es que me echo a reír un rato. Me quedo riendo de un rato, ¿eh? Se ve un título, Fórmula Fons. Y digo. Fórmula Fons, título del vídeo. Digo, pero es que el ego está demasiado alto ya, ¿eh? Para poner. Que luego lo mejor es que me meten los comentarios y la gente que ha dado los comentarios son barra Fórmula Fons, barra Fórmula Fons. Y yo, cabrón, ¿por qué pasa esto? Claro. Hombre, joder. Mira, Sergio, qué bonito. Dice, te digo algo, es que en YouTube se estilan los vídeos cortitos, pero cuando miro los tuyos siempre espero que sean los más largos posibles, cada minuto es oro. Muchas gracias. Esa es la actitud que quiero yo. Esa es la actitud que quiero yo en mi canal. La de adoración. Yo también. Adoración y culto al líder, lo que me gusta a mí. Había Fórmula 1, ¿no? ¿Qué más nos quedaba por comentar? Verstappen ganó. A ver, hemos comentado... ¿Sabes qué ganó Verstappen? No hemos comentado a Verstappen, ¿verdad? Claro, no hemos comentado a Verstappen, como si no hubiera... A ver, es que tampoco hay mucho... O sea, ¿qué vamos a comentar? Buena carrera, sin errores, bien el Red Bull, no sé. Ya estaría. Ahora, podemos dar... Sobre eso podemos dar vueltas al... Igual llegamos a... O sea, con esa base, que es lo que tú has dicho, ¿no hay más? No completamos... Somos especialistas en cogerlo así, pues sí, ya. No sé. Bueno, a ver, yo creo que una cosa así es curiosa es hasta qué punto ese Red Bull está... tocho, ¿sabes? En plan, respecto al Mercedes. ¿Qué opinas? A mí esta carrera me preocupó un poquillo
Por si se convierte en tendencia, no esta carrera como tal. Sino por si ya, se convierte ya, en tendencia. Entiendo. Porque pero... fue una carrera en la que Hamilton y Mercedes no tenían nada que hacer. O sea, no había estrategia ni ninguna manera de ganar esa carrera. Sí, era el dominio clásico de Hamilton, pero a la inversa. Eso es. O sea, no fue tan bruto a nivel de distancia y tal, pero... ¿Sabes qué pasa? Dime. Que al ver a Pérez... Pero lo que pasa es que Pérez estaba tercero realmente. Pero yo a Pérez lo veo con Bottas y es como... Yo creo que si ese Red Bull fuera tan fuerte, estaría sí, bastante... Sí, no, no. Si la sensación es que Verstappen está a un nivel excelso. O sea, que el Red Bull no es que sea tan tocho, es que Verstappen está a un nivel excelso. Y que de repente Red Bull está a nivel del Mercedes y Verstappen está muy por encima del nivel del Red Bull y lo está colocando claramente por delante de Hamilton. Esa es la historia. También te digo, Pérez quedó por detrás de Bottas por la parada de 5 segundos, ¿eh? Por la parada. Pero que no te da esa sensación de que Pérez sea ultra superior a Bottas, como hemos visto en otras ocasiones, que si Bottas tiene un problema, pues remonta y punto, ¿no? No parece que sea así, porque le costó. No llegó a pasarlo por muy poco, pero no, al final no lo consigue. Eso es un síntoma de que el Red Bull está bien, pero hombre, que no está para pasearse con... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. No sé. Por eso me da como miedo Verstappen de lo fuerte que está. Ya, tío, a mí... Joder, yo te digo una cosa, Javier. Con la verdad por delante, cara destapada. Cero miedos a las repercusiones. Como dirías venga, tú. Venga. Como dirías tú. Un poco diría de... Yo, ¿qué? De conspiración. Cara conspiranoica. Yo si gana Verstappen este fin de semana, en Silverstone, carrileo a Hamilton, pero como si fuera una chavala británica del pelo azul, ¿eh? ¿Qué diferencia de puntos hay ahora mismo? Ahora llevo 25, creo. Creo, hablo de memoria. En el chat lo sabrán. ¿25 ya? Sí. 18. ¿Ves? No tengo ni puta idea. De Fórmula 1 soy un fraude. No es lo mismo. A ver, si gana esta carrera, mínimo a 25 lo deja ya. Mínimo. Hombre, empieza a ser preocupante. Sí. Yo tampoco. Es un dramón, pero personalmente. Yo ya en la siguiente carrileo Hamilton. O sea, ya en la siguiente. Verstappen tiene un problemillo así y tal. Y yo digo, coño. Y tampoco me he hecho ayudar, ¿no? Venga, eso es. Venga. No, sí, totalmente, estoy de acuerdo. O sea, yo no voy a ir con la banderita de Verstappen, haga lo que haga, me refiero. Yo quiero un mundial igualado, la verdad. Hay mucha gente que está saliendo del armario. A nivel... Bueno, son buenas fechas para salir del armario, a la fecha del orgullo, evidentemente. Un saludo desde aquí y un abrazo a toda la gente que estáis en la pelea. Ojalá algún día... A ver, quiero ver la metáfora como la encaminas. No, voy. Ojalá algún día no haga falta celebrar esto, porque esté ya súper normalizado. Pero, gente que está saliendo del armario, mucha gente que defendía el es que yo lo que quiero es igualdad, estoy harto que gane el mismo. Este año se está destapando y se está viendo que lo único que era es que codiaban a Hamilton. Exactamente. Este año se está viendo que no era que tú te aburriera que ganara el mismo. Te jodía que ganara Hamilton por lo que sea. Pero está pasando. Porque está harto ya. Claro, porque la gente se cansa de ver la misma cara, tío. O sea, pero pasa en todos los deportes en realidad. Claro. Cuando claro, una claro. persona está ganando, es como que, buah, este que pesado ya, ¿no? Pero que yo no querría. A ver, que evidentemente si gana este mundial Verstappen, no se puede considerar dominio de Verstappen insultante, ¿no? Pero que no querría yo 8 mundiales seguidos de Verstappen, tío. Que es muy joven, es que puede ganar muchos mundiales. ¿Tú te imaginas? Muchos. ¿Te imaginas que Verstappen gana 3 mundiales seguidos? Es que no está la excusa como con Hamilton de bueno, ya se retirará. Que se hace ilusión en la A ver. ¿No? Que se va a retirar si no sería. No sería el primero que. Me refiero. ¿Con cuántos lo ganó Vettel? Con 23, creo, el primero. Porque Alonso tenía el récord con 24 y lo ganó con 23 o con 22. Que si gana 3 seguidos con 23 años o 4, que no va a ser el primero que ha hecho eso. El problema es que lo complicado es alargar eso en el tiempo. Me refiero, lo que ha hecho Mercedes con Hamilton es muy complicado, tío. O sea, ganar esa cantidad de mundiales de forma consecutiva, de manera casi aplastante de todos y cada uno. Bueno, todos y cada uno, no casi en el casi. Es que eso es muy complicado encontrarlo. Tú puedes ganar a lo mejor 2, 3 seguidos. 4 me parece ya está muchísimo. Pero es que esto que ha hecho Mercedes, es que esto está en otra escala. Ya. Yeah. No sé. Pero imagínate que se da la circunstancia y gana 15 mundiales seguidos Verstappen. Es que sería increíble. Okay. Estamos aquí en el año 2013, en el año 2036 haciendo el bólido 5400. Hay rumores de que Verstappen igual se retira a final de año con 27 años. Bueno, no cuela. Además, con la barba blanca nosotros y con el bastón. Y el chat ya diciendo, venga, hasta luego, tío.
Hay un chavalito joven en Alpha Tauri que promete que van a subir. Es que, tío, no. Nah, pero eso es que yo creo que estadísticamente casi imposible que pase eso, tío. Estadísticamente tampoco parecía posible que nadie consiguiera igualar a Schumacher en mundiales. Y... Totalmente. Veces... No, pero tío, yo te he dicho 15 mundiales, eso es mucha tela, tío. 15 mundiales. No, jodas, por eso. No creo que bueno, le queden. Pues una... Fíjate lo que te digo, no creo que le queden 15 temporadas a la Fórmula 1 en general. ¿A Verstappen? No, a la Fórmula 1. Ah, a la Fórmula 1. El mundo se acaba antes, ¿no? Sí. Hostia, o sea, ya me gustaría a mí firmar ahora mismo que queda 15 temporadas de Fórmula 1, pero bueno, ese es otro tema. Un problema. Joder, vamos a ser optimistas, ¿no? Por favor. No tenemos ni motores para 2024. Sí, bueno, pero esto nadie sabe cómo, pero va superando los obstáculos que se van apareciendo en el camino, tío. ¿Pero qué es? O sea, lo de la pandemia, ¿tú te ¿quién iba a pensar que lo íbamos a solucionar de esta forma tan smooth? Ya, pero que esto se va a mezclar, Javier, que se van a mezclar categorías, ya. Que perro Sánchez no hace nada, que es el peor, ya todo un desastre. Que... ya, no, y es verdad, lo del. Bueno, es que va a depender todo de cómo se encamine el tema de los motores. Vamos a ver a dónde vamos, tío, por eso. Pues por ahora la mierda. Porque no hay. Ahora la mierda. Pero exactamente. Mierda. Eso sí, Javier. Los rumores de Porsche y Audi que van a entrar, que no falten. Eso sí. O sea, los rumores de que Porsche. Hombre, los rumores, no puede, rumores y Fórmula 1 tienen que ir de la mano siempre. ¿Sabes? Eso no puede faltar. Porsche y Audi llevan más años entrando a la Fórmula 1 que dentro. O sea, no van a hacer. Han entrado y han salido y no nos hemos dado cuenta. Han entrado y han salido. Han puesto motores. El abuelo Simpson, ¿sabes? Que te abre la puerta y dice. Sí, exacto. El del gorro. Sigue. Sí, lo pusiste el otro día tú, ¿para qué era? Para el Gran Premio de Turquía. Es verdad que tampoco lo hemos comentado. Que vuelve. No lo hemos comentado. Es que son muchas cosas. Sí, sí. Son muchas cosas. Mira, si quieres, ¿nos hemos dejado algo de Austria? No. Es que hemos pasado a hablar de Verstappen. Pero creo que no. ¿No? Que le importa a la gente. Yo creo que. A ver, porque realmente. Sonido Mercedes... Dálico, muchas gracias por esas 17 personas. Bienvenidos. Bien. No, yo creo que no nos hemos dejado nada de Austria. O sea, me refiero. A ver, Mercedes no vamos a. No hay mucho que decir de Mercedes. Y yo creo que ya está, ¿no? Que hemos buena carrera de Botas. ¿No te ha parecido bien? No, sí, bien. Ah, vale. Está bien. Puesto cara de. No, porque es que impresiona escuchar eso, ¿no? Ya. Como buena carrera de Botas. Es como decir, qué buen vídeo, Alfonso, decir. Eso sí que es cara de conspiración. Claro. No, pero sí, es verdad, cumplió. Bien. Sí. Y Checo Pérez, al pobre, el podio se lo quitaron. ¿Complot? ¿O no? Claro. En algún universo tiene sentido que Red Bull pierda puntos voluntariamente. Sí. Pero seguro que seguro que. Seguro que alguien lo ha dicho eso, estoy seguro. Sí, ser tonto es gratis, Javier. No cuesta absolutamente nada de dinero. No cuesta nada de dinero. No cuesta nada. Incluso hay gente que se gana la vida con ello, o sea que es increíble. Sí. Pero mal, también te digo. Que existe la opción de ser tonto ganar dinero. Que si no, hombre, si no, a ver qué hacemos tú y yo aquí, ¿sabes? Sería mejor que hubiese que pagar para ser tonto. Seguramente el mundo sería un lugar mejor. Estaría bien. Sí, no, la verdad que parada mala de Red Bull y le fastidiaron la posición. Es raro, ¿eh? Red Bull haciendo una mala parada, joder. No tiene punto medio, Red Bull no sabe hacer paradas normales. O ya, o hace 2.0 o hace 15.6, ¿sabes? No hay punto medio. Claro, estuvimos con la broma de, uy, ya empiezan las paradas lentas, ¿no? Hasta Hungría nada, si no recuerdo. Estaba huevo, la verdad. ¿Sabes por qué, Javier? Porque hasta Hungría no hay peligro en los pitstops. Es que en Hungría han pasado mil cosas, ¿verdad? No, pero que los pit stops hasta Hungría no hay peligro. O sea, empieza justo en Hungría, entonces ya van a cambiar la normativa ahí, ¿sabes? Ya han dicho. No, pero. No, en serio, que no tengo ni idea de cuándo se aplica eso. O sea, en Hungría, por eso digo. Ah, pero lo van a meter en mitad de la temporada. Claro, ¿tú qué te crees? ¿Esto una competición seria? Vale, no, sí. Me encaja, me cuadra totalmente. Claro. O sea, a partir de Hungría, en mitad de un campeonato, dicen, a partir de aquí, las paradas no pueden ser tal. O sea, han cambiado el medir los pesos de los alerones, han cambiado cosas, que más da, cambias eso también, ya está. Ya, totalmente, tontería mía. Yo no descarto, bueno, pues nada. Yo no descarto que a partir de dentro de tres o cuatro carreras esté prohibido que gane Verstappen.
Está prohibido. ¿Te imaginas, tío? Ganar a Verstappen está prohibido. Bueno, pero si prohibieran a Verstappen, que prohibieran a Hamilton también. A Bottas y a Pérez. Ya verás tú qué Fórmula 1 se nos queda. Pues mira, una sugerencia que le podemos hacer a Michael Masi. Otra más. Tenemos ya un blog de notas con sugerencias, ¿no? Porque tenemos ya unos cuantos de esas. Sí. Mira que la Fórmula 1 no es de cambiar reglas a mitad de temporada, pero este año por lo que sea. No lo suelen hacer mucho, ¿eh? Es una excepción este año, se lo perdonamos. Hasta inventarse carreras este año, es la polla este año. Ya, es verdad, falta poco para el sprint, cuidado. Sí, en Silverstone. Sí, Silverstone. Cuidado con eso, ¿eh? Tengo ganas de verlo, yo. Sí, ah, ¿quieres que saquemos ese tema? Sí. ¿Carrera sprint? Sí, pero no sea a favor o en contra, ya lo hemos hablado, que en fin. A ver, eso ya lo hemos hablado. ¿Entonces? Ha vuelto a confirmar Ross Brawn, autor de Brawn GP en su momento. Ya confirmó mi buen amigo Brawn. Que el ganador de la Sprint Race pasará a la historia como una putísima pole más. ¿Ah, sí? ¿Ha dicho eso? Sí, o sea, ya se sabía, ¿eh? No es nuevo. O sea, pero que lo ha confirmado. Pero, ¿el ganador de la Sprint es como una pole? A nivel histórico. A ver, físicamente va a ser así, pero de ahí a darle. Yo. A mí no me gusta, tío. Yo que tengo. Yo reconozco, ¿vale? Tengo una inteligencia muy superior a la media. O sea, estoy en un. Soy muy inteligente. Entonces, a mí se me ocurre. Pero aquí ya me cuesta seguir del ritmo de la inteligencia altísima que tienes. O sea, a mí se me ocurre una idea, Javier. Para no liar a la acción. Venga, cuéntame. Que es dejar la pole en lo del viernes, que es el formato, y llamar al ganador de la Sprint Race, y atención, que esto te va a descolocar, ganador de una Sprint Race. una idea deliciosa. Esto no, a Ross Brawn no se le ocurrió. A Ross Brawn no la contó. Ha dicho no. Él ha dicho... No contacto, no entiendo, no hablo español, ha dicho. No, parece tontería, pero tiene todo el sentido del mundo, de verdad, No me entiendo, tío. Y luego está la discusión, que yo entiendo el que me diga que se puede considerar pole, porque al final es el que sale primero al día siguiente, pero es una gilipollez, porque vas a... Pero es que, tío, la pole es otra cosa. Yo la pole la dejaría desierta. A mí la pole es otra cosa. La pole la dejaría desierta. Y ya está. Y solamente hay un sprint race winners ese fin de semana, ya está. O la pole del viernes. Punto. Que sí, que no va a ser el que salga primero en el GP, pero es que ya hay poles en las que el poleman no sale el primero en el GP, porque puede tener una sanción. O sea, quiero decir, no, hostia, no eso, es... Eso ya claro, eso es, o sea, bastante... Decir, claro. Eso es. No, pero yo eso no lo veo así. Lo de las sanciones es otra cosa. Bueno. No, pero esto es pura opinión mía, eso no tiene nada que ver con... No te lo voy a rebatir porque entiendo el point. Que es que perfectamente lícito que me discutas, evidentemente. Yo sé mucho más de Fórmula 1 que tú, pero... ¿Sabes de lo que no sabes más que yo? De Indy. Ahí te meto un repaso. Ni de W Series. Exacto, ahí también. No, pero eso no me importaría verlo, de verdad, ¿eh? Sí. De W Series. Lo que pasa es que necesito los horarios y tal, que... Tienes que ver a Rachel Adams. Muy buena, ¿eh? Buenísima. Un añito se pegó en F3 británica. Y ya subió. Está bien eso. Está bien eso. Que no sé, ya veremos qué pasa. ¿Vale? A ver, que ya también digo, el nivel de importancia de esto es muy bajo. Lo que pasa es que me gusta darle drama a las cosas. O sea, que lo llame como quieras. Es como Netflix. Exacto. Que lo llame como quieras. Te gusta, o sea, meterle... Yo a veces tengo un tono al hablar que parece que me enfado muchísimo, que me importa esto muchísimo, y realmente me importa muy poco. Que nadie se piense ya que yo voy a dormir regular, ¿sabes? Es. Porque ya me empolea esto. No, pero yo te he visto enfadado con otras cosas, ¿eh? No con esto. Un día que me quedé súper loco, digo, pero ¿qué era? ¿Qué era lo que te enfadó? Ah, sí, lo de la Federación Española de Automovilismo. Hostia, te cabreaste muchísimo. Ese día te picaste y estaba aquí diciendo, hostia, voy a salir de aquí antes de que me parta la cabeza. Me enfadé. Te enfadaste. Coño, era para enfadarse. Era para enfadarse, sí. Ay. Te estás enfadando pensándolo. Me estaba acordando, tío, es que solo de pensarlo se le ha puesto la cara de... Creo que se está haciendo, por cierto, o sea, creo que se está haciendo. Pero bueno. Sí, no, claro que se está haciendo, sí, no. Porque ya fue la... De eso no hay duda. Pero que las camisetas fueran de su talla. Ya se eligió. No,
sea que podemos hablar de su talla, ¿no? Que no falten las camisetas. ¿Te imaginas que eran genéricas, o sea, las camisetas que ni siquiera son de su talla? Ah, yo tengo una S, que da solo XL. No exijas. ¿Eso ha pasado de verdad también? No, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero lo estoy imaginando. Ah, vale, es que, es que ya me lo creería todo. Por añadirle dramatismo, ¿sabes? Ay, Fórmula 1. Fórmula 1. Me gusta, la verdad. Una cosa que quería yo comentarte algún día de esto cuando tuviéramos tiempo. ¿Qué más tenías en la escaleta? Es que no me acuerdo ya. ¿Qué tenías en la escaleta? ¿Tenías algo interesante? En la escaleta, por aquí tengo. Vale. Algo como que existe una escaleta. Efectivamente. ¿No? Sí, a ver. Confirmado esto que ya, no hay escaleta. Esto ya lo hemos hablado. Vale, no, no hay escaleta. Ay, pero Rusia, venga, me gusta Rusia. Me ha gritado uno en el Rusia. Chat. Bueno, ha gritado uno en el chat, ha dicho Messi ya no es del Barça y Rusia. Por Messi eso. Ya no es del Barça. ¡Ah, el contrato! Es verdad. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias, Maca. 2611 por esa suscripción con Prime. Qué buena decisión has tomado, la verdad. ¿Sabes qué? Mira, Messi ahora mismo no tiene contrato, pero Maca tiene un contrato de amistad conmigo este mes. Un contrato de amistad directamente. Pasamos a el nivel amistad. Y de ventajas. Y de ventajas. Y Viticani igual. Ha dicho Viticani. Seis meses ya. Yo también quiero eso, ¿no? Ha dicho. ¿Cómo? Ha dicho Viticani. ¿Cómo? Yo me voy a perder eso, Viticani ha dicho. Y se viene a los seis mesazos. Rusia, tío, que ha cambiado de circuito. Muchas gracias, Viticani. Medio año, qué guapo. Pues de eso. Cuéntame. No, que no sé cómo es el cambio de trazado de Rusia. No es un cambio de trazado, es cambio de ciudad. O sea, corren en San Petersburgo. O sea, no es que cambie Sochi, es que... ¿Y nos libramos de Sochi? Claro, Javier, pero Javier, te estás en tu putísima bola, eres el puto amo. Sí, totalmente, sí. Vamos, es difícil estar en un nivel de putismo más alto que el mío, de puta mismo. Que no de putismo, que no es lo mismo. Mira, el nivel de putismo estamos Briator y Javier, ¿eh? O sea... Sí, no, incluso Briator está por detrás mía, yo ahora mismo estoy... ¿sabes? Hagan clip, por favor, del nivel de putismo de Javier. Ay, Dios, tío. No me he enterado de eso, tío, de verdad, ¿eh? O sea, pues básicamente, estoy en la mierda absoluta. A partir de 2023, tendremos que decirle adiós a Sochi. Hostia, tío, cambió de circuito, qué grande. Ahora, para que nos metan otra mierda más grande todavía. Está guapo, ¿no? Así está funciona. Guapo. Igual a Drive, que tiene nombre de circuito genérico del Gran Turismo. ¿Está en Assetto Corsa? Sí, pero mal. O sea, hay mods, no busques son boas. No hay ninguna que esté bien. O sea, no hay ninguna de lo que va a ser el circuito. No, yo digo lo que es el trazado, ¿sabes? Para descargarlo yo, para jugarlo, vaya. No, pero que no está. O sea, es decir, que lo van a remodelar para hacer las curvas diferentes a lo que hay ahora. O sea, existen mods de Ligora Drive este, pero el tercer sector lo van a cambiar entero. Y van a meterle muchas alturas. Entonces, esperemos a que esté listo. Y entonces. Seguramente asfalten las escapatorias, que ahora mismo tienen hierba, para darle un poquito de emoción. Le pongan ¿Tiene hierba? Ahora mismo tiene hierba, pero se las quitarán, imagino, para meter unas buenas salchichas. ¿Por qué? Hombre, Javier... ¿Cómo no? Es que no puede ser, tío. Es que no puede ser. ¿Tú qué quieres? ¿Que no haya... ¿Que sea interesante? ¿Que no haya accidentes mortales o qué? Que no haya salchichas. Claro. Increíblemente grandes que despegan al coche de... Claro. Que luego esa es otra, ¿verdad? Lo que hice por aquí Phoenix, por cierto, que no lo he comentado. No sé si fue la FIA, creo que fue Ross Brown el que lo comentó, no la FIA. Pero se hablaba de que igual se intercala Sochi y este circuito, O sea que igual Sochi no desaparece y es un año Sochi y otro año este. O sea que no todo es bueno, ¿verdad? No, porque por lo menos tenemos que perder a Sochi solo un año, claro. Lo perdemos de vista, pero no mucho. Claro, eso es, esa actitud. Eso sería, exacto. Esa actitud. Pero no se corre en Rusia, se corre en nacionalidad neutra. No, ya en 2023 se puede. En 2022 se acaba el paripa. Me gustan más las otras pastillas, sí, que me gustan las pastillas estas de... Javier, con el apellido, ¿sabes? No me haga buscarlo. Que es que sí, que no está en la ruta. Te hago buscarlo. Me preocupo por la calidad del stream. No hay. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay calidad? Ahora se me ha quedado pillado, lo ves por tu culpa. Ah, no, espera. Venga, pero ahora tengo yo la culpa hasta del cambio del medio ambiente, ¿sabes? Sí. Vale. Ahora lo voy a cambiar, jódete. Perdón, tío. A ver,
¿Qué es eso? Que va a cambiar Rusia. No me gusta que tanto. Van a cambiar Rusia. Van a cambiar Rusia. Van a cambiar Rusia. Con el efecto suelo de los coches de 2022, las salchichas pueden suponer el despegue de la luna de más de uno. Claro. Claro. Yo creo que es que vamos a o sea, durante el Gran Premio va a haber un salto a la serie de arcoiris. Yo creo que ese es el plan. Me gusta. ¿Te gusta? Claro, no te va a gustar. Me gusta mucho la Sender Quiz, que están ahí. Coinciden las cosas. Ojo, no son todas las mismas, cuidado, ¿eh? No me gustan las sendas arcoíris del último Mario Kart. Entradas en lo que surja muy brusca, ¿eh? Pocas entradas más bruscas en lo que surja que esta, ¿eh? Ha sido de golpe. O sea, en lo que. Hombre, no sé, a mí me gusta mucho la del 64. El que ha dicho que va a llegar a la. Esta ha sido tú, o sea, yo no. Mira, pero yo en realidad. No me gusta intentaba... ninguna de las tres. O sea, la mejor es la de la Wii. Ah, pero tú sabes por qué. Ya sé por qué. ¿Sabes qué pasa? Que la senda de Coiris es un circuito altamente desafiante. No. Que a los jugadores realmente malos, pues no les gusta. En la Wii entonces, claro. Es el más difícil que existe y el que mejor se me daba. Iba en motillo. En motillo. Lo que ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Y la MotoGP? Sí. Mucho mejor que la Fórmula 1. ¿Dónde, o sea, ¿dónde están las pruebas de eso? Están. Venida por mí, con la cara destapada. Ah, sí, se ve. Hostia, que estaban los registros de la Wii. ¿Estaban los registros de la Wii de horas hechas? Sí, ¿no? Te registraba la. Hombre, yo en el Mario Kart, yo en el Senda Arcoíris de la Wii, yo era Verstappen. No, yo era mejor. ¿Mejor que Verstappen? No, mejor que tú. Uf. Uf. ¿Podemos? ¿Se podrá jugar por emulador de alguna manera a la Wii con no, algún... yo necesito mi volante ya, ese también, que tenía, también, ¿sabes? Pero bueno, pero tendríamos que reducirlo a ese terreno. O sea, existiría entonces, la manera. Entonces, yo ya no respondo a no ser Verstappen sin ese mando. Claro, yo sé que era Verstappen con eso. Yo era Verstappen con yo, eso. Yo claro, tú ibas con motillo también. Es que eran más rápidas las motillos en el. No, yo era Verstappen con cualquier cosa. Bueno, perdona. O sea, yo a ti te cojo en ese. Y te meto medio minuto, chaval. Gente latinoamericana, con coger no se refiere a hacer lo que están pensando, se refiere simplemente. Verdad, que ahora este horario favorece más a los latinos, entonces tenemos sí, que tener. Sí, hay que tener cuidado con ese language. Cuidado, porque ahí hemos estado algún latinoamericano diciendo, hostia, lo que me he perdido, ¿sabes? Yo te pillo a ti así en la senda arcoíris. No. Te reviento. Hay que mirar lo del emulador. No somos capaces de jugar tú y yo online a un juego en Steam que es fácil, ¿sabes? Decir, oye, quedamos y jugamos. Vamos a hacerlo por pero un que emulador. Está cerrado, que eso está cerrado. El Rage dale, está cerrado. Dale, pero que la gente en internet son los putísimos amos y que son capaces de montar. Míralo, mira F1, está en el chat. ¿Pero esto qué es? ¿Quién está en el chat? F1 Live. Saludos desde República Dominicana. F1, Víctor, vente a, Víctor, al Víctor duelo es... sin camiseta en Senda Arcoiris. ¿Qué? Dime. Víctor es muy del DDS. Yo es que al DDS no juego nunca. Pero yo al DDS jugué, pero no. Que por cierto, o sea, Víctor, algún día tenemos que hacer un boli los tres. Le eché muchas horas también a ese, ¿eh? Tengo overlay. Al DDS yo no tuve la Nintendo. Sí, pero al de la Wii muchas más. Sin al de la Wii, yo. La Wii era mi vida. Yo el de la Wii lo reventé a un nivel que no es normal. Simple. El mejor es de la Wii. Lo siento, Víctor, el mejor el de la Wii. ¿Tú no has jugado al de la DS? ¿Has dicho? No, he jugado, he jugado en emulador, he jugado. Por curiosidad. Por cultura. Vale, pero yo he jugado a los dos. Yo he reventado a los dos. Vale. Y creo que es mejor el de la Wii. Lo siento, Víctor. Yo te. Sí. De la DS también está muy añado, chulo. Yo te gano el de la Wii. No. Eso no lo añades. Tiene que haber, o sea, gente del chat. Existe a través de emulador que la gente es muy crack, que se monten servidores, que haya alguna manera de hacer un servidor o algo en el que se pueda jugar online Javier y yo. Tiene que existir. Pero tío, es que si no tiene el volante, eso no tiene nada. Bueno, Javier, con las limitaciones técnicas. Yo tampoco he jugado nunca sin el volante al de la Wii. Bueno, pues nos vamos al de la Switch. Es eso, que vengas a mi casa a jugar los dos. Imaginas, tío, voy allí solo para jugar a eso. Me te digo una cosa, el día que quedemos, que algún día sucederá. Hay que hacer un boli 2.
estaría guapo hacer un especial duelo al Mario Kart de la Wii en la senda arcoíris, evidentemente. Creía que ibas a decir un puto bólido, tío, en plan... También, ¿sabes? Después se puede hacer. Pero se puede hacer. ¿Y cómo sería un bólido estando los dos ahí, tío? ¿Eso cómo sería? Pues mira, quito la barrita al centro. No, pero en serio, o sea... Dios. Porque estaríamos en plan el uno al lado del otro, ¿sabes? Esta habitación es muy estrecha la mía, la verdad. O sea, de aquí para atrás tengo muy poco espacio, entonces no sé cómo lo montaríamos. Algo se podría hacer. Algo se podría hacer, seguro. El brazo ese sería un problema, ¿eh? Ah, me llevo yo el mío. Y lo pones en el otro lado y se chocan. Y pelea de sables. Peleas. Hostia, cuidado, ¿eh? Hostia, qué grave eso. Puede estar muy épico. Podéis usar servidores alternativos y usar vuestras Wii originales. Lo investigaré. Cuidado con eso, cuidado con eso. No seré yo el que me vaya a patearte. Por cierto, te recomiendo. Me he pillado por Amazon, en el Prime Day, un adaptador de Wii HDMI. ¿Un adaptador de Wii HDMI? 10 euros. Para capturarlo. Y ya está. ¿Para capturarlo? 10 euritos, ¿eh? Es un cachito plástico que lo enganchas donde iría el Euroconector y le metes un HDMI. Yo es que intenté el otro día probar la capturadora de la PS3 para grabar F1.10, pero no va, tío. Tienes que tener un splitter, porque la PS3 tenía un sistema de protección. Yo lo tengo, a mí se me va. Que yo grabé la PS3 en su día. Es una capturadora externa. O sea, de estas de... A ver, media, no me acuerdo cuál era ya. Yo empecé con esa capturadora. O sea, yo he grabado con esa capturadora y he editado eso, ¿sabes? Porque no es como la que tengo yo ahora que se conecta al PC, ¿sabes lo que te digo? Es externa. Grababa directamente un USB. Ya te pillo. Sí, eso, pero sí. No te recomiendo hacer stream porque llega Nintendo. Nintendo es amiga. Somos muy chiquititos para que. Bueno, Javier tiene bastante éxito. Nada, eso se tiene que hacer, da igual. Se tiene que hacer y se tiene que grabar. Luego ya los abogados de Javier van contra Nintendo y ya está. Porque evidentemente el responsable de todo esto sería Javier. Claro. No, claro, yo soy el que. Claro, porque el que es mejor es el que tiene la responsabilidad. Sí, es verdad. Nintendo apunta. No. El responsable es el que es mejor. ¿Vale? Claro, soy yo mejor. Cuando se haga stream, el responsable del stream, Nintendo, es Javier. Esto es un win-win porque así estamos aceptando que yo soy mejor. Sí. Y como nunca lo vamos a hacer, pues me da igual. Sí. Pero si se hace, que lo sepa Nintendo, que el responsable es Javier y el autor de la idea. Porque no hay ninguna duda de que Nintendo está viendo esto. Sí. ¿Verdad? No, pero si no lo está viendo cuando llegue la denuncia, tengo el clip. Ya se lo mando yo. Ahora modifico. Cojo yo el clip, le pongo un audio mío y digo, yo soy el responsable. Sería magnífico. Eso es. Nada, ahí queda el tema. Nintendo Sánchez es la peor. ¿Queda algo que comentar? Dime. Creo que no. Creo que no. Algo tiene no que sé, quedar. Dime tú, ¿nos hemos olvidado algo en el camino? Lo de los embragues. ¿Has visto lo de los equipos que igual en Silverstone dicen que con lo de la Sprint Race que mejor ahorran embrague? Y ya así eso. No, porque es una sesión más y han dicho. Igual no nos da. Han dicho Alpine, Aston Martin y McLaren que igual no corren en los libres. Porque claro, luego después de la carrera del Sprint, que eso son cosas que no se saben. Después de la clasificación del viernes, entra ya el par fermé. No puedes tocar el coche ni el sábado ni el domingo. Es que. Qué vaya tela. Es que. Michael Masi, eres. ¡Ah, Michael Masi! No te has enterado de Michael Masi lo que ha hecho hoy. A lo mejor se me he enterado, no sé, dímelo. Cacho. Dímelo para asegurar. Dímelo para asegurar, tío. Dímelo para contactarlo, ¿no? Que tú te lo sabes. Cuéntame. Pero dímelo para. No, no. Sí, de verdad. No lo he oído, te digo que no. Ya sabes tú que el problema que tengo yo es decirte que no me he enterado de algo. ¿Será por veces que he dicho yo aquí que no me he enterado de algo? Tú no haces eso de niño, lo de. Sí, lo sé, pero cuéntamelo tú, a ver si es lo mismo. Cuando decías a alguien de. Yo sí lo decía mucho, lo de. Que tampoco sí, me preocupa mucho pero lo que. Dímelo tú, a ver si estamos hablando del mismo tema. Eso lo hacía yo mucho. O sea, rollo algún cotilleo, ¿sabes? Entre amigos. Ah, sí, estábamos hablando el mismo tema. No, venga, coño, dímelo. ¿Qué ha pasado? Ahora he enfadado, Javier. Ahora le interesa de verdad. Que Michael Masi ha presumido que desde que se emiten los mensajes sí, de radio... Sí. ¿Cómo? Sí. Desde que se emiten los mensajes de radio, ahora se emiten menos porque los equipos tienen miedo. ¿Qué te parece? ¿Pero sabes por qué lo sé?
¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque he visto un tuit tuyo. Está bien, es algo. Gracias, Juan Alfonso. Siempre a la actualidad bien, máxima. Bien, me gusta que sea tu fuente de información de la Fórmula 1. Abro Twitter y me encuentro cosas. Y de las WWE series. Sí, al resumen. Que eso, que básicamente ha dicho que desde que se están grabando las emisiones, que ya no dicen tantas cosas por los equipos por radio. Cosa que es mala, porque yo quería escuchar las barbaridades de los equipos. O sea, pero es que si ellos saben que están saliendo en televisión, ya, es normal que no quieran. Yo no quiero que se corten. Yo quiero que pongan a Helmut Marko al micrófono de Red Bull. Ya, pero es que no puedes pedir una cosa y la otra. Si quieres que hagan eso, no lo vas a escuchar. Porque es que entonces no lo van a hacer. Pero que no se lo digan. Ah, que te digan, Helmut Marko ha dicho eso. No. ¿Eso es lo que quieres que te no, digan? No, que no los. O sea, que digan en la reunión. No os preocupéis, que no se van a emitir los mensajes. Guiño, ¿tú guiño. ¿Te crees que no hay nadie de los equipos mirando la carrera por retransmisión? ¿Viendo lo que pasa también? Ya. A ver, no digo que sea fácil hacerlo, pero hay que engañar a los equipos. Horner, que nos están poniendo en la tele. Córtate. No es muy complicado, ¿eh? Y Horner ahí, Michael, más y me voy a cagar en tu calavera. Cristian, para. Cristian. Stop. Es verdad. A mí me gusta escucharlo porque lo empezaron a poner, no sé cuándo, eso es nuevo, ¿eh? Esto lo han puesto en Bakú. Creo que fue la primera que lo escuché. Sí, no, antes. Creo que fue. Antes, ¿no? Creo que fue antes la primera mensaje de. O en Mónaco, no me acuerdo. ¿En Mónaco puede ser? No lo sé. Pero bueno, fue por ahí. Fue un antes. Claro, es que tú te imaginas una. En España es verdad, creo que sí. ¿Tú te imaginas un mensaje de radio de Helmut Marko diciendo: Michael Masi, eres peor que Gasly, joder? Pero tú te estás hablando de salseo tocho, ¿sabes? Yo quiero salseo, Javier. A mí la Fórmula no me aburre, yo quiero salseo. ¿Tú quieres salseo? No pasa nada. Yo quiero críticas. Si no aparecen pegándose Marko y. Yo quiero que la Fórmula 1 sea como el modo Breaking Point este del Fórmula 1. Con los personajes. Hay ganas de jugar esa mierda, ¿eh? Con el Kimi Raikkonen genérico ese que han puesto. De que la madre que les parió. Pero déjale ver cómo es. No, está gracioso. Falta que su mujer vaya en Alfa Romeo al circuito. O sea, falta que vaya conduciendo en Alfa Romeo, porque es que es literalmente. Exacto. Literalmente. Que le diga, no puedes conducir. O sea, claro. Pero puedes aparcarlo. Si te imaginas que la primera frase es que aparecen los dos en el circuito y dices, pero puedes aparcar. Yo de verdad que voy a la sede de EA y tiro billetes. Va, vamos a James y le damos un beso. Vamos a James y decimos, exacto. James, ven aquí. Bueno, es que claro, tú vas a tener. No sé, tú vas a tener a James como representante de. Bueno, como intermediario de eso. Por ahora solo habla con James. O sea, James ya lleva un par de correos diciéndome, ahora te pongo en contacto, claro, con no sé quién. Y a mí, pero cuando estés dentro de GCN, te pondrán una especie de intermediario. Sí. ¿Puedo elegir? No. Me parece justo. Te pondrán un británico random. Uy, me flipan los británicos. Yo no tengo un británico random. Te digo una cosa, las dos cosas que más me gustan, electrónicas y los británicos. Uff, los ingleses, qué asquito. Les tengo en realidad, les tengo más asco. O sea, no por meme, no más que a los gabachos. Pero es que en realidad a los gabachos no les tengo asco en realidad. O sea, sí. Tuvo los mensajes de la FIA ahora mismo de Javier. No. ¿Tuviste ayer las reacciones de algunos ingleses, tío? O sea, una niña llorando, alemana. ¿Tú lo has visto eso? No lo he visto. Una niña, porque estaba perdiendo la selección alemana, llorando, y van los tíos y ponen unas fotos en Twitter diciendo: ¡Ay, ya me ha hecho la tarde! ¡Cómo disfruto viendo con la niña esta! Y yo, ¿pero qué tarado de la cabeza eres, tío? Yo es que no sé los putos ingleses, es que de verdad. ¡Qué entuza, tío! Porque a los gabachos en realidad es una cosa de cachondeo casi, ¿sabes? Pero a mí me da igual, me pones un gabacho delante y digo: ¿qué pasa, gabacho? Todo bien por casa. Pero los ingleses, tío, uff. Dear English speakers, I'm not responsible of the opinions here. Que no ganen la Eurocopa, tío. Solo pido que no ganen. Que no ganen la Euro. Ay, no digas estas cosas, coño. Tío, estando Víctor en el chat, no hables así de los ingleses, hombre. Es que no puede ser. Nada, tío, es que si quieres abrimos el melón de Inglaterra si quieres, pero vamos, es que váyatela. Está calentando Javier, como en el Efren. En Wimbledon tienen que ir de blanco, pues porque él sale de la polla. Ah, sí, es obligatorio que vayan de blanco. Es una tradición. Sí. Pero tienes que ir de blanco por pelotas. Ahora es Ibiza, ¿o qué? Exacto. Hombre, blanco favorece en veranito, porque si estás moreno te queda bien.
Tío, que no, que este nivel de especialismo a mí me toca mucho las bolas, tío. Eso sí. Eso sí, eso sí. Ay, Dios. Yo cuando... ayer me quedé loco, ¿verdad? O sea, ayer cuando, viendo las cosas de... De hecho, me he alegrado porque he visto un tuit de la UEFA. También te digo, Javier, dice, no es culpa de los ingleses, es culpa del tenis, que es una muchísima mierda. O sea, está súper... No, te estoy hablando de la Euro. Te estoy hablando de la Euro ahora. Te ha salido mal el chiste, lo siento. Pero un tuit que pone la UEFA. No es un chiste, dime, perdón. Que no me vas a calentar, no te preocupes. Estoy ya curado de espanto con el ciclismo. Ya el tenis en realidad, o sea, me da igual. Pone un tuit la UEFA de las 8 selecciones que quedan todavía. Y dice, ¿cuál crees que va a ganar? Y empiezo a ver respuestas de gente, de extranjeros, que ponen cualquiera menos Inglaterra. Y yo pensando, vamos, Europa, me representáis. O sea, todo el mundo poniendo cosas así, en plan, espero que no Inglaterra. Inglaterra no, o sea, es todo el mundo así. Que no puede ser. Inglaterra. Pues ya veremos. Y hasta aquí mi rajada inglesa. Gracias. En un par de grandes premios, Silverstone, amigos. Su circuito es increíble. Su circuito es increíble. Yo el circuito es top 3. Ahí no entro. El circuito es top 3, si no top 1. Sin ninguna duda. Me gusta mucho Silverstone, la verdad. Javi FT, solo quiero decirte que gracias por todas las risas que me has dado. Estuve operado hace unos días en el hospital y gracias a ti he podido estar feliz. Coño, qué bonito. On Rutas F1. Este tío, muchas gracias, de verdad. Yo cuando leo cosas así, de verdad que. Es muy bonito. Todo, me alegro mucho, tío. Todo lo que hacemos merece la pena en estos momentos. Hombre, y te digo una cosa, en serio, sí. Lo digo, hay momentos de estos muy bonitos que dices, coño. Pues solo por esto. Sí. Yo cuando leo cosas según un tipo de. O sea, de este estilo, joder, dices, pues ya está, mira, ya merece la pena, ¿no? Totalmente. Hay que ser agradecido. Yo a veces, mira, aprovecho aquí para hacer un poquito off-topic. Un poquito lo que surja, que igual no nos hemos metido suficiente hoy en lo que surja. Me no da pena nada. A veces, tío, que no me dé tiempo a contestar a todos los comentarios estos. Es porque soy un desastre, o sea, que tampoco es que reciba miles y miles, ¿eh? O sea, sinceramente. Pero que a veces digo, joder, no tengo tiempo y luego se me olvida contestar. Pero me da rabia. Intento contestar a todos los que me dicen. O sea, lo que hago yo normalmente. ¿Qué haces? Yo los voy acumulando y a lo mejor pillo, venga, ahora voy a estar 15 minutos o 20 minutos respondiendo simplemente. Y gasto. O sea, son los chovis, por ejemplo, en Instagram. Se me van acumulando, pero lo respondo todo. Ay, yo Instagram sí que la tengo. O sea, Instagram sí que digo, aquí no. O sea, yo lo digo siempre, Instagram no. El resto sí que intento responder, aunque sea tarde, pero Instagram es no. Que, pero es no que me... a mí me escriben más por Instagram que por Twitter. También, tío, subes una story y te contesta. Y que yo lo agradezco, hay cosas muy chulas. Pero no. Ya no son ni por las reacciones, sino por los mensajes. Sí, claro. Para preguntarme cosas de volante o simplemente gente que dice que le gustan los vídeos, tal. Ya, eso intento eso. Responder siempre. Eso verá. Porque menos, ¿no? Sí, joder, yo me da rabia. Yo reconozco, mira, también te digo una cosa. Al final, muchas veces esquivo ver comentarios por si me encuentro alguno que sea. Que esto es una mierda, ¿eh? Porque yo tengo una comunidad de puta madre. Tú también, supongo. Yo lo que he visto en tus comentarios está bien. Sí, yo estoy muy contento también con lo que. Yo siempre pienso, digo, joder, que a veces me dé pereza abrir comentarios por si me encuentro un tonto entre 100. Que a veces me pasa, digo, que no voy a ver, a ver si va a haber alguno y me bajo de la noche. Luego los veo, los comentarios. No, hombre, los veo todos. Ya, que luego los veo todos. No. Pero que siempre voy con el miedo. Abrirlos y decir, a que me toca un tonto. Yo eso ni lo pienso, ¿eh? Yo eso ni lo pienso. Yo abro los comentarios y digo, a ver qué me dicen. Pero en plan, con la ilusión, entre comillas, de joder, digo, a ver, esta gente que me sigue, me está escribiendo, tiene interés en que le responda. Yo a veces, y de vez en cuando... a veces sí, a veces no. Ah, cada uno lo lleva de una manera. Dice, de los tontísimos sacas 30 minutos de risas. Eso es verdad. El del comentario es el largo que puse en Twitter. Ese me ha dado un juego. El del comentario de que Checo era el rey del mundo o algo así. O que tenía que ser el líder del mundo. No lo he visto ese, tío. Mira que normalmente veo tus tweets que pones con... Tengo el clip por ahí. Muy bueno. Lo tengo en Twitter, luego te lo paso. El de Checo liderando Red Bull y el mundo. Sí. Era un tío tarado que ponía una cosa que no tenía ningún sentido. Nada. Era maravilloso. Llevamos 1:20, Javier. Es la 1 de la mañana, tú. Pues, el nuevo horario es un poco de... La semana que viene volvemos a las 2 de la tarde. De forma normal, permanente. O sea, no, a partir de ahí... A las 2 de la tarde de 2 y media. No, joder, no te digo eso. En plan, que si a partir de la semana que viene se queda ese horario. Vamos a estar intercalando. 2 semanas siguientes volveremos a esta aventura. ¿Pero qué es? ¿Dos semanas a las 2, una a las 12? ¿O cómo? Sí. O sea, dos semanas a las 3 y cada dos, una por la noche, ¿no? Sí. Bueno, luego en agosto, vale. Los primeros 20 días de agosto me voy de vacaciones. O sea, caerá todo, caerá Twitch, me quedaré con tres suscriptores, pero...
Yo las vacaciones las. No sé si las pillaré en agosto. A ver, es verdad que de lunes, de jueves. O sea, los fines de semana no voy a estar, pero da igual porque los bolidos no los hacemos en fin de semana. Yo ya veré qué haré. Es que, a ver, no voy a tener internet donde me voy. Entonces va a estar complicado organizar un bolido. Agosto entero out. No, entero no, pero del 31 de julio hasta el 18, 19, sí voy a estar con mi señora en la playa. No, bueno, casi un mes falla. Sí, Poco sí, sí. menos. Que ahora lo pienso y digo, hostia, va a ser una criba de suscriptores importantes. Espero que no me fallen ustedes, mis espectadores, pero necesito Tú descansar también. dices, te refieres a Twitch, Estoy todo el ¿no? año, sí. Porque YouTube intentaré dejar Es Ah, eso que hablar. es inevitable eso. Intentaré dejar vídeos preparados y tal, y que haya algo de movimiento. ¿Ves? Por eso, a mí por eso me gusta mucho más YouTube que Twitch, en ese sentido. Sí, pero es que lo necesito. Que O sea, te necesito. quiere estar un mes fuera, pues prepara 5 o 6 vídeos. Yo esos días Lo pones ahí. voy a preparar vídeos, haré apuntes, eso sí, porque no me costará mucho grabarlo. Pero es que estoy todo el año a dos trabajos a la vez. Necesito esos Ya. 18 días de. Al menos quitarme los directos, que me gusta mucho, ¿eh? Pero necesito quitármelos. Necesito quitármelos. Porque. Estoy hasta los cojones. Me ha saltado el fin. No, no, sí, estoy contento, pero coño, que me va a venir bien, ¿sabes? O sea, me va a venir bien. Yo creo, me va a venir bien. Eso, gente, si se desuscriben, pues nada. Experto de la World Series. Es verdad, El meme se ha Javier, extendido ya. una cosa, ahora que estamos acabando. ¿Que entonces Rachel Adams te gustó? Sí, muchísimo. Es increíble. Vale. O Es sea, que. me recuerda a Fernando en sus inicios. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa melena al viento. Totalmente. ¿Verdad? Vale, Rachel ¿Te Adams no imaginas que... existe. Rachel Adams no existe. Nos la inventamos el ¿Cómo? otro día cuando ibas a entrar al Bólidos y queríamos hacerte la broma. Pero es que te ha dado tan igual. Me ha dado tan igual, ni me he planteado nada, ¿sabes? Te he seguido el rollo como cuando hacemos con la indie, en realidad. ¿Qué te ha parecido la indie? Bien, todo correcto. O sea, literalmente eso. Es que te he dicho Rachel Adams y, no es, y han dicho, de puta madre, si te Y no, digo, es que yo es tu cuando me ficha más dice esto grande. digo, pero este chaval no se da cuenta de que me la suda. O sea, yo olvido así un poco, ¿sabes? Porque digo, a ver, la primera tiene su gracia. Pero cuando después seguimos, digo, pero no se da cuenta que me da absolutamente igual lo que está diciendo. Es gravísimo. Sí. Ganó Alice Powell, de Es verdad, ¿vale? Que esta sí gravísimo. existe. Ganó Alice Powell, ¿vale? Que esta sí existe. Lo mejor de todo es que, claro, tú lo has soltado antes, esperando que a lo mejor yo entrara un poco en debate, ¿no? Claro. ¿O qué? Claro, mi intención era que tú dijeras, oh, y que me dijeras esto, a lo mejor, ¿dónde corría esta? Y le habíamos preparado un background. O sea, tenía 21 años, había corrido la F3 británica, le habíamos hecho un background a. O sea, os habéis preparado esto y yo. Da igual, da igual. Esto es una falta de respeto por mi parte a un trabajo Sí. bien Sí, hecho, ¿eh? estuvimos preparándolo. Era para ayer, o sea, madre mía. Claro, Ha salido todo al revés. Todo al todo, todo revés ha mal, todo salido. mal, todo mal, todo mal. Todo mal, todo Así que mal. nada, gente del directo, los que hayan dicho al principio, ¿cómo que Rachel Adams W Series que dice este tío? Que era una broma, ¿vale? Pero que Javier pues, no ha participado, no ha participado. No he querido participar en la No, broma. a esta va a ser Lo de lo malo. siento. He sido una falta Hay de respeto gente en absoluta. internet a la 1 de la mañana? Hay gente, hay gente. Dime uno. Rachel Adams. ¿Verdad que sí? búscalo por. Pon en Twitch Rachel Adams, en serio. No, ya busqué en Google y hay una Rachel McAdams. Pero es actriz. Ah. Es actriz. Ay. Dime a alguien para hacer una raid, anda, tú que veas por ahí, que no tengo ganas de abrir yo Twitch. Pero bueno, ¿Qué? ¿quién es el que está mandando este directo? Su Esto es puta una madre, qué broma, ¿no? guapo. Me estoy fijando ahora mismo que soy guapísimo de perfil. Joder, tío. Has Uy, tío. puesto. Dime. O sea, tú pones deportes en el asunto del directo. Sí, me dijo Twitch que lo pusiera. Pero es que yo vi un correo de Twitch en el que decían que deportes era deportes. Hacer deporte. ¿De qué va esto, amigo? No, deportes es hablar de deportes. Pues yo cuando activé el correo recuerdo que lo leí. Bueno, ¿Leíste otro a lo que correo? tú quieras. Puede que leyese otro correo. Lo que De dices Rachel tú. Adams, a lo mejor. Lo que dices tú es fitness. No, no, mejor digas otra vez. Uf. ¿Que hay alguien o qué? No sé, no sé, no estoy mirando. Coño, Javier. Mi nivel de atención es el mismo que estaba No, con no, Rachel no. Adams. Es Uno que nos caiga espectacular. medio bien. No, eso no hay. Adiós.
qué sé, tío, un inglés, amigo tuyo o algo. Yo voy a buscar yo, a ver. No, si lo peor es que habrá alguno por ahí hasta que me cae bien, ¿sabes? Hombre, James. James te cae bien. James me cae bien, sí, sí. ¿Y el de los bólidos inglés? Una vez le hice una raid a un chaval que estaba viendo bólidos en inglés. O sea, que estaba hablando de coches, pero en inglés. Yo le hice una raid a un gabacho. Hostia. Jugando a F1. ¿Qué tío? No es coña, ¿eh? Es verdad. No, no, que yo te creo. Javier, ¿cuándo me has metido a mí? Nunca. ¿Y yo a ti? Hace 10 minutos con Rechelada. Por aquí aproximadamente. A ver, estoy viendo comunidades más pequeñas recomendadas. ¿Comunidades qué, perdón? Más pequeñas recomendadas. Y hace mucho calor. Hay un tío jugando a... tocando el piano. O mando al tío que está tocando el piano. Me gusta la gente que tiene arte. Está bien eso. Le decís que se toque el himno de la Fórmula 1, si se lo sabe, y si no, pues que toque lo que sea. Porque lo importante es ser feliz y ser buena persona, Javier. Venga. ¿Qué te parece así como, como idea? Está bien, está bien. Buena filosofía de vida. Tengo que ver, por cierto, y quiero reaccionar a las medias de los pilotos en el nuevo F1. Ese. Lo quiero hacer. Pero no ha salido todavía, ¿eh? Pero ha salido un vídeo, de la Fórmula 1. ¿Ah, sí? Sí. Pero no lo he visto. Hubiera estado bien preparándolo para este directo. Sí, podría estar gracioso. ¿Cuántas cosas vale, estarían bien y no hacemos para este directo? Es tu directo, no el mío. Ah, no como los tuyos, que los tuyos están todo preparado, que da gusto verlo. Hombre, por supuesto. Efectivamente. No puede estar más, es imposible que estés más preparado. No. O sea que entiendo que te impresiona tanta preparación. Sí, a veces me impresiona. Gente, gracias por estar aquí. Los que habéis aguantado esto en YouTube también. Veremos qué pasa con la caída. Te recuerdo que se ha caído el directo un rato. O sea, no sé si yo estará... creo que esa parte se... Espero que se haya quedado guardado y si no, veremos qué hacemos. Y yo nada, creo que se ha guardado. Que nos vemos.